Querido César Lerena, feliz Juan Domingo. ¿Estás con el micrófono abierto? Sí. ¿Qué tal, Martín? Gusto de escucharte. Un gran gusto de escucharte. Bueno, fue muy interesante la charla con Horacio. Sí. Y también los temas de fútbol y Racing, ¿no? Claro. Yo solamente acotaría una cosa al respecto, que habría que hablar un poco más de los hinchas de Racing. Sí. Porque para los hinchas Racing es la patria. Así es. La sufrimos, pero la queremos. Así que... Y la patria la sufrimos bastante. Por eso. O sea, por eso pienso que el valor de la gente es sustancial en lo que pasa en Argentina y, bueno, en lo que pasa en Racing con habitualidad. No, pero además nosotros le debemos a Racing Club algo que es fundamental y que es histórico, que es la primera vez que Argentina gana un título mundial en el fútbol. Y eso abrió la cabeza de los argentinos y les permitió verse a sí mismos con derecho a replicar, a repetir y a volver a ganar campeonatos mundiales, cosa que hizo solamente después que Racing ganó el primer título mundial de fútbol para Argentina. Muy bueno. Martín, ¿me permitís que te meta una perlita ahí? Sí, Horacio del Prado. Que es, en favor de lo que decís, me acuerdo que Roberto Perfumo, que enfrentó al Celtic cuando ganó Racing, jugó ese partido, que él cuenta que iba con Coco Basile a mirar el entrenamiento de los escoceses. Y Roberto dice, che, no son más rápidos que nosotros, que es lo que él creía. Los veías, corren igual que nosotros. Y para él fue un descubrimiento. Yo aconsejo a la gente que nos escucha y que pueda tener algún interés en recordar ese equipo campeón mundial por primera vez, que vea el partido contra el Celtic de Montevideo, que está en la web. Nunca van a ver un partido que se hayan matado a patadas más que ese partido. Fue entre dos equipos guapos, muy malintencionados, de ambos lados, pero con la nobleza del que sabe que tiene que respetar los resultados en la medida de la realidad. Pero es un partido sanguinario. Fue una guerra. Pero una guerra que Argentina pudo darla. Celtic venía con mucho humo y con mucha jerarquía internacional ganada. Y Racing puso lo que tenía que poner. Es más, es interesante que el gol lo haya hecho una persona que no usaba la pierna izquierda ni para caminar. Y que un gran director técnico, que ahora no me acuerdo el nombre, por ahí Horacio me ayuda, le dijo, pibe, vos no usás la izquierda, pero practicala porque algún día te puede ser útil. Ese día fue el gol... De zurda que le dio al Celtic y que le dio el triunfo a Argentina, ¿no? El Racing Club. César, ¿qué podemos decir de la pesca que no hayamos dicho? Porque vos sabés que vos excedés el tema, pero sos un gran especialista en el tema, sos un defensor del patrimonio marítimo de los argentinos y también quien denuncia el robo permanente que se hace y pondera también la barbaridad que se tira de 100.000 toneladas de pescado, porque los que lo sacan del mar no les interesa esa especialidad, ¿no? Bueno, por lo que entiendo tenemos muy pocos minutos para hacer una larga exposición, porque este tema... Una larga exposición de 10 minutos. Claro. Entonces... Pero vamos a seguir hablando contigo, porque siempre sos un referente importante para nosotros. No, tal vez hoy podría ser importante destacar algo que está ocurriendo en la actividad pesquera, sí,
que es una actividad que en este momento está en una crisis de rentabilidad, y ello es habitual que los políticos de turno refieran, sobre todo los liberales, refieran a que el mal está en el Estado, ¿no es así? Uh-huh. Pero resulta que son los propios políticos quienes eligen habitualmente los funcionarios que integran y conducen el área concreta del Estado, ¿no? Que es el caso concreto de la pesca. Yo escribí hace unos días un artículo que refería a funcionarios ineptos y a empresas sin estrategia, ¿no? Y ese, alguno me dijo que lo de inepto era poco, que tenía que haber dicho mucho más. Yo creo que para los funcionarios que habitualmente ocupan cargos de cierta relevancia, decirle que son ineptos creo que es el mejor calificativo, porque generalmente creen que tienen la verdad revelada y que van a hacer o que hacen una gestión extraordinaria. Lo cierto es que en la pesca hay una cuestión que es central, que es lo que se llamaba antes permiso y ahora se llama cuotas o autorizaciones de captura. Entonces, este gobierno, así enero, empieza con esta ley de bases, donde pretende prácticamente extranjerizar la explotación del recurso en la zona económica exclusiva. Ahora, esta cuestión trajo una gran oposición, prácticamente de todos los sectores, empresarios, gremiales y gente experta en la temática, y el gobierno tuvo que dejar de lado ese proyecto realmente bananero, y solamente 4 o 5 países en el mundo aplican, que son países que no tienen una industria desarrollada como la nuestra. Entonces, ahora ha mutado esta intención en primer lugar a aumentar las cuotas, el valor de las cuotas. Esta cuestión de las cuotas es bastante antojadiza, porque nadie hace un presupuesto de lo que el Estado requiere para precisamente sostener todo lo que sea la administración del Estado, la investigación del Estado y el control del Estado. Las tres cuestiones son deficitarias, pero lo cierto es que nadie pondera y dice, bueno, esto al Estado le sale tanta plata tratándose de concesiones pesqueras, hay que trasladarlo a quien explota el recurso. Entonces, simplemente, como idea genial, tienen aumentar las cuotas. Si la cuestión terminase ahí, más o menos hasta se podría entender. Pero lo cierto es que uno de los tres principales recursos que tiene la Argentina, hoy especies son 40 o 50 que explota la Argentina, pero las tres especies principales son el langostino, el calamar y la merluza común. La merluza común, que es la especie que en relación a las dos anteriores, la que más valor agregado permite, porque toda la industria prácticamente de Mar del Plata en particular está basada en la explotación de este recurso. Bueno, los permisos de pesca, que ahora son cuotas, vencen ahora el 31 de diciembre. Se suponía estas cuotas iban a ser nuevamente analizadas, vista las inversiones que puedan realizar los empresarios, el personal que ocupa, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hasta hoy esas cuotas no han sido otorgadas. Y aquí demuestra la ineptitud del gobierno, porque realmente pensar que a un mes de vencidas estas cuotas, las empresas todavía no saben qué van a hacer con sus empresas, dónde van a invertir, qué tipo de mercado van a tener, qué volumen de pescado van a obtener, es realmente una demostración de que los empresarios que están al frente del Estado carecen de todo conocimiento de cómo se maneja la actividad privada. Entonces, no es el Estado al que le achacamos todos los defectos, son los funcionarios. Y este funcionario, que es el subsecretario de Pesca, que está ahora al frente de lo que se llama el Consejo Federal Pesquero,
no es un hombre novato, es un hombre, diría, de la casta. ¿Se lo está reservando a alguien? ¿Se lo está reservando a alguien? De apuro. Y bueno, claro, pero fíjense, sería prácticamente de una ingenuidad notable pensar que quien tiene que otorgar cuotas y autorizaciones de pesca, que se terminan traduciendo en 2.000 millones de dólares por año, alguien no pueda pensar que esos tres o cuatro funcionarios que definen a quién van las cuotas, de hecho hubo una denuncia muy fuerte de alguna pretensión de una coima de 12 millones de dólares al propósito del otorgamiento de las cuotas. Entonces, es de una ingenuidad importante pensar que pueden resolver el otorgamiento de cuotas cuatro o cinco personas. Y que además esas personas, puestas por el Poder Ejecutivo, no conozcan que una empresa de cualquier rubro, tiene que hacer sus previsiones para determinar a dónde va a invertir, qué tipo de operaciones tiene que hacer y cuáles son los mercados que tiene que atender. Bueno, este es un tema que hoy está instalado en este ambiente pesquero. Y por supuesto, la contracara es que las empresas en este mecanismo de ser empresas concesionadas, como puede ocurrir también con empresas que se presentan eventualmente a concesiones de licitaciones públicas de obra, etcétera, en lugar de elaborar una estrategia adecuada, siguen a la espera de que los funcionarios tengan la bondad de entregar definitivamente estas cuotas, ¿no? César, muchísimas gracias por este contacto y te vamos a pedir volver a hablar contigo para ampliar, porque es un tema que me parece muy importante que no podemos soslayar. Gracias a ustedes, como siempre, por invitarme. Muchísimas un abrazo gracias, grande. César.